Bueno, pero qué fuerte empieza la temporada ya aquí en Marbella, en Puerto Banús. Vamos a dar a conocer sitios nuevos y además sitios muy bonitos y recomendables, porque realmente estar aquí es una pasada. Combinamos gastronomía también con un museo automovilístico que vemos piezas únicas que para lo que os guste todo esto del motor os va a encantar, pero sobre todo la gastronomía, que es el enfoque principal de estar aquí en este sitio tan entrañable como es Puerto Banús, y también con amigos, porque son grandes profesionales y son personas que han vivido mundo, han vivido de todos los países, han estado recorriendo mundo toda su vida y conociendo arte, como es aquí nuestro querido Alessandro, que abre este proyecto, y nos vamos a informar un poquito más de todo lo que vemos aquí en el restaurante. Buenas tardes. Gracias, Elena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos encantados. Primero darte la enhorabuena por el proyecto Daytona, ¿no? Bar Grill. Cuéntame un poquito cómo nace. Daytona nace de una idea de Mario Guarnieri y mía. Mario tenía esta idea de abrir unos sport bar con coche de motores desde muchos años y hemos tenido esta oportunidad de juntarnos. Entonces, la experiencia de Mario en el tema de motores, la pasión es por la buena comida mía, con la apoyo de mi mujer Saiko también, hemos abierto Daytona. Daytona es un nuevo concepto, es un restaurante para la gente que tiene pasiones de motores, por esto el nombre Daytona Motor Passion. El concepto principal de la cocina es una cocina sana, rica y a buen precio. Lo que nosotros hacemos principalmente son platos sanos y muy ricos. Tenemos pizza con un horno a leña muy bueno, entonces utilizamos solo leña de olivo para hacerla con ingredientes naturales. Tenemos pasta fresca todos los días, tenemos carne y carne halal. Esto es muy importante porque también Marghetto di Marbella es muy cerca de todo el mundo árabe. La persona encanta este tipo de carne y tenemos postres que son increíbles. Bueno, la verdad es que la cocina mediterránea, ¿no?, es siempre un referente, porque además tratáis los productos naturales y, bueno, tú eres italiano también y la cocina italiana sabemos que tiene un gran renombre, ¿no? Y hemos probado la pizza, que además estoy dando a probar a todo el que pasa, porque esto está recientito abierto, lo estamos inaugurando casi, se puede decir, ¿no? Hemos abierto desde 3 semanas. El 20 de marzo, pero estamos ancora trabajando para ajustar un poquito el menú, porque estamos elegiendo platos nuevos para incluir un número de platos mayor por los clientes, así toda la gente puede venir a visitarnos, puede disfrutar la máxima calidad de los productos italianos. Tenemos también una cosa muy única, que son las nuestras colecciones de moto, que son de la familia de Mario Guarnieri, de su padre, entonces tenemos piezas únicas, entonces la gente puede disfrutar aquí la buena comida, buen cóctel, porque tenemos un cóctel bar muy fuerte, y también pieza única como la única motocicleta hecha por Ducati y per Ferrari. Tenemos otro moto clásico y cada semana vamos a poner un coche clásico en la terraza. Bueno, fíjate que además de comer muy bien, de llenarnos así un poquito, y luego también poderlo llevar la foto, porque esta Ducati que tenéis aquí, cuéntame ese modelo porque es fantástico. Es una Ducati única, ne han hecho 2 en el mundo, son prototipo. Es una Ducati hecha casi 30 años antes, y está un mix entre motor de Ducati y todo lo que está exterior está hecho para ingeniero de Ferrari. Entonces es algo de muy raro. Después tenemos una Triumph, que es del año 70, que era la misma que utilizaba Steve McQueen para el Great Escape, y tanto particulares. Por ejemplo, tenemos un escape que entra directamente en la cocina, porque para nosotros la cocina es el motor del restaurante. Entonces todo esto pequeños particulares para dar un ambiente agradable por familia, para gente joven y para toda la gente que le gusta estar en un sitio feliz y juntos a gente buena. Bueno, yo que le he echado un vistazo a la carta y he podido comprobar que habéis pensado también en todo, ¿no? Porque hoy día también hay que tener un espacio, ¿no? Porque veo platos sin gluten, sí. Vemos la pasta y todo esto, que se puede, la persona que tenga un problema, que no puede comer este tipo de cosas, pues... Sí, tenemos unas elecciones de productos sin gluten, tenemos todo lo que es pasta, uno lo puede elegir con y sin gluten. La pizza, estamos trabajando para tener también pizza sin gluten y pizza con gluten, y también tenemos verdura orgánica de muy altos niveles, y como dicho antes, la carne halal, que parece algo de diferente, pero en realidad es mucho más sabrosa la carne, y entonces nos gusta a todos.
Bueno, aquí muchas veces, bueno, ahora que viene la temporada, ¿no? Y ya está mucha gente de vacaciones, pues siempre nos apetece también luego, pues sí, tomar un costecito, no sé qué. Cuéntanos el horario y el concepto también de cada horario, ¿no? Como horario tenemos desde las 12 hasta las 4, 4 y media para poder comer y disfrutar toda nuestra carta. Después de las 4 y media hasta las 6 se pueden tomar tarta, postres y diferentes platos que podemos tener como lasaña y plato muy rico. También después de las 6 hasta las 7 y media tenemos una happy hour, que uno puede tomar dos mojitos y le paga solo uno, y siguiendo siempre con postres. Y después a las 7 y media hasta medianoche la cocina es al tope, y después hasta las 2 de la noche lo mejor cóctel. Bueno, qué maravilla, o sea, para estar aquí todo el día disfrutando del paisaje, ¿no? Sí. Y además que es un sitio muy transitado, el que tenéis los cines al lado, tenéis toda esa avenida preciosa, y con lo cual yo creo que vais a tener muchísimo éxito. Es felicitar al equipo, a ti principalmente, a Guarnieri, y a todo el equipo que vaya a ser esto un referente aquí en la costa. Muchísimas gracias y esperamos en este día fenomenal de sol. Gracias.